Acá le voy a mostrar cómo sacar la flauta, el flautín, depende como en el país que estén mirando el video, cómo le llame. Llave número 8, sacamos acá. Una pinza de punta fina agarré yo. Está pegado. Está pegado todavía. Acá tiene que ir, tiene una muequita, va para arriba y después que va para arriba sale para atrás, pero está pegado. Le voy a dar una afloja cosa y después sigo el video. Bueno, pasó un ratito, le eché afloja coso, entonces ven, esto ya se mueve, esto es ahí y ahí le da. Mirá, está partido adentro. Qué sorpresa. Pero qué sorpresa más linda. Se pudrió esto de estar seguro. Mira esto. Mira esto. A ver si enfoca algo. A ver, por acá. Jamás en mi vida había visto una cosa. Nunca dejan de sorprenderme estas cosas. Vamos a ver adentro, a ver si yo puedo alumbrar allá adentro. Les hago todo en vivo, miren que ustedes están en vivo. ¿Dónde está la luz? Acá. ¡Ah, qué cagado! Bueno, ¿qué pasó acá? Fui a sacar la flauta y se quebró ahí, ¿viste? Estaba todo podrido. Mira esto. Esto acá, no sé la cantidad, no quiero ensuciar acá, de carbón que tiene, mirá. Bueno, vamos a sacar el caño de escape. Para sacar el caño de escape, primero lo que hacemos es aflojar este resorte, a ver si lo ven. Este resorte que va enganchado en el caño de escape, que es del freno. Primero eso. Después, con una llave 12, tiene un tornillo acá atrás, que yo ya lo aflojé previamente, sacamos ahí, lo sacamos. Antes de hacer todo eso, yo le aflojé acá, viste, le calzás algo acá y le das unos guascazos y le vas dando. No le erré porque le hace guasca al caño, y le vas sacando y le vas sacando. Después aflojé acá y ahora voy a seguir sacando acá y cuando saque la rosca ya sacás acá y sale el caño para atrás. Miren, aquí está el caño. Ahora le voy a mostrar el carbón que va a salir del caño. Miren, a ver si pueden ver bien ahí. Carbón, de usar aceite de porquería y no descarbonizar, ¿verdad? Te lleno la galletita ahí de carbón. Mirá. Bueno, voy a descarbonizar esto y después sigo con ustedes cuando ya esté un poco más avanzado. Bueno, así están las cosas. Esta es la flauta de la B80. La fui a sacar la punta, se quebró porque ya estaba toda podrida, se quebró. Tuve que sacar el caño para golpearla y sacarla por el otro lado porque estaba súper clavada. Esto que ven acá, ¿saben lo que es esto? Y todo esto que tiene acá, es la lana de vidrio, porque esto venía envuelto en lana de vidrio. Entonces se corrió toda para atrás, para la última cámara y está. Ahora esto acá hay que hacerlo todo nuevo. Miren todo el carbón que yo le saqué de adentro del caño. Que el caño lo tengo allí, le voy a sacar un poco más de carbón y después ya voy a ver si lo armo, lo voy a limpiar y está. Bueno, ya tenemos el escape para colocar. Aquí pueden ver estado, se limpiaron las roscas, se limpió todo acá atrás también, sanito todo. Acá queda un poquito de óxido, pero está.
Es superficial. Ya limpiamos abajo también. Ya aproveché que estaba sin el caño y limpié todo ahí abajo bien a fondo. Así que vamos a ponerle el caño y seguimos con esto. Bueno, vamos a poner el escape. Precisamos una llave número 12 para apretar acá después que pongamos. Después necesitamos un tubo 17. Lo tengo acá, a ver, ahí enfoca. Para acá, para esto. Después necesitamos esto para pegarle a la rosca allá, donde enrosca, en sí enrosca ahí, va ahí, después viene para atrás. Esto y la maceta, que ya les traigo y voy a parar la moto derecha, así ya ven bien. Bueno, ahora sí. El cañito acá. Esto medio desenroscadito, ¿viste? Este resorte lo tirás para arriba para que no te joda. Ahí, ahora sí. Y él entra solito, entra. Entra solito. Ahora le voy a poner esta torquita acá y la otra acá. La vamos a presentar nada más las dos. Esta le das con el tubo. Si te gira del otro lado todo el eje, lo aguantás con la mano del otro lado. Este no lo apriete a fondo, dejalo medio. Ahora que me gira del otro lado. Voy a cortar el video por acá y ya les muestro. Bueno, yo del otro lado le calcé otro tubo y ahí le vas dando. Esto no lo apretes a fondo. Arrimalo ahí, que él se acomode, ¿viste? Y después sí. Le vamos a dar rosca acá. Le voy bajando con la mano. Que se me salió la rosca. Tiene que entrar con la mano, tiene que entrar esto, porque si no rompe la roca. Oh, pero estamos lejazo acá. ¿Viste? Quiero mostrar todo, pero me cortan el video. ¿Viste? Vos le vas dando con la mano y capaz que no ven ustedes. Lo que pasa es que a mí me queda incómodo. ¿Viste? ¿Viste cómo entra con la mano? Ya, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a darle unos golpes acá con esto para que ahí apriete. Y ahora a este ya lo vamos a apretar acá atrás, el que es la llave 12, el que va acá. No puedo así, tengo que les quiero mostrar a ustedes, pero se me complica mucho para trabajar con la otra mano.
Es complicado porque te pega la rueda también, ¿viste? Entonces ahí marcha. Resorte del freno acá arriba. Ahí está. Después vamos a repasar todo con el torquímetro para. Bueno, yo tranco acá. Queda un tubo 14. Y le damos acá. Voy a revisar todo. Ahora, como les dije. Acá le damos unos golpecitos, ¿viste? No precisa que lo aprieten a muerte, eso tampoco, porque eso tiene una junta y ya está. Tampoco vayan a romper la rosca. Bueno, esto acá yo ahora voy a buscar un coso que tengo para poner resortes que tiro y ya entra ahí y ya quedó pronto el escape, la parte trasera de la Yamaha CDI Yamaha V80. Acá ya lubriqué la cadena. Primero le di un preparador para la cadena y después le di y pone, ¿viste? Esto va a andar bien porque esto va los tapacadenas los tengo acá. Acá adentro le di un poquito de aerosol de antióxido. Ahí, aerosol antióxido, le di un poquito ahí para que proteja simplemente, pero esto está impecable. Ya voy a ponerme a armar esto. Son dos tornillos.